Llegamos en segundo lugar, bastante bien para la gente, tanta gente que había. Llegamos en segundo lugar, es una experiencia maravillosa. Es el primer maratón que corro el día de hoy en Corea del Sur. Hecho, segundo lugar. Segundo lugar no es tan malo, podría haber sido primero, pero tengo que hacer más ejercicio. Yo pego, da, ganda, por eso. Ah, mata. Bueno, tengo que ir al sauna ahorita porque tengo otro evento en unas horas. Entonces tengo que ir a bañarme. Luego tengo que ir al otro evento a conducirlo. Entonces voy a ir de volada. No puedo ir a mi casa porque está muy lejos desde aquí. Entonces tengo que ir a un sauna de estos que hay en Corea, clandestinos, a bañarme y vámonos al otro evento. Let's go. Pues el lugar donde vivo está lleno de recuerdos. Pues imagínate, he vivido aquí ya 4 años en Corea. Y a lo largo de ese tiempo yo he, pues ahora sí que he coleccionado bastantes recuerdos. Esta guitarra, para empezar, pues creo que muchos la conocen, es la guitarra de Coco. A mí me tocó ser el embajador de la película de Coco cuando se estrenó aquí en Corea. Y guía cultural. ¿El guía cultural qué hace? Cuando termina la película, los coreanos seguramente tienen muchas preguntas. Yo salgo a las salas de cine, ponen una mesa, me siento, me hacen una entrevista y la gente pregunta y yo les respondo acerca de nuestras tradiciones. Y bueno, un día, antes de entrar, me dicen: Cristian, mira, aquí está la guitarra de Coco, tócanos Recuérdame. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame. Fue una experiencia increíble. Es muy divertido ver cómo los coreanos se interesan en otra cultura, ¿no? Y gracias a la película de Coco también la imagen de México se mejoró bastante. Tuvo un impacto muy positivo en la sociedad coreana. Y pues es un proyecto al que le agradezco mucho, que me trae muchas memorias. Recuérdame. Una de las preguntas que me hizo el público, que sí me dejó pensando, fue: ¿por qué el mundo de los muertos en México es tan alegre y tan brilloso? Ves la película de Coco, tienes la flor de cempasúchil, tienes a los alebrijes y todos los calacas bailando y todo. Que dices, ¿y eso qué es? ¿Qué está pasando? ¿No? Si no fuera tu cultura, probablemente te vas a sorprender. Ya, les iba explicando cada detalle, ¿no? De cómo surgió nuestra tradición y de cómo la festejamos nosotros, ¿no? Nosotros no lo sentimos como un día oscuro, ni lo sentimos como un día pesado. Nosotros lo sentimos un día con el que podemos otra vez vernos después de mucho tiempo. Pues un día alegre. Thank you.
Pues bueno, ahorita me encuentro en el pequeño puerto de cruceros que tienen aquí en el río Han. Tienen varios cruceros parados a su alrededor, los cuales tienen restaurantes, tienen tiendas de conveniencia, tienen espacios para bailar, para divertirse, tienen mesas afuera, lugares para tomarse fotos. Son lugares padrísimos para venir con amigos. Generalmente vienes, haces tu reservación, vienes con tus amigos, entras. Hay unos cruceros que se quedan todo el tiempo parados aquí en el puerto y hay otros cruceros que departen y le dan una vuelta hacia el río y luego vuelven a regresar aquí y ya te bajan. Están muy padres. Y pues es una de las ventajas que ellos tienen al tener este tipo de ríos dentro de su ciudad y la están aprovechando al máximo, me parece. Este lugar, yo le llamo la alacena de la nostalgia. Es una alacena muy importante en mi casa y esta no puede faltar. Pero solo se abre en momentos de emergencia. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Porque está llena de productos mexicanos. Como cochinita pibil, y frijoles, y chocolate abuelita, y cajeta, y atole, como pueden ver. Esos días que digo, ay, no, no puedo más. ¿Sabes qué? Ya tuve suficiente kimchi, entonces abro la alacena de la nostalgia y pues ya, ¿no? Aquí, como puedes ver, lo pongo en el microondas y ya me lo como. Es que la comida es impresionante. O sea, la comida mexicana no se puede olvidar. A donde vayas, se te antoja. Una torta de pierna con quesillo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ah! 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 No, quita las groserías. ¡Ah! Dios mío, santísimo. Voy a llorar. La comida, no tienes idea de cómo extraño la comida. Cuando vengo a lugares como aquí, se me quieren salir hasta las lágrimas porque pues la comida es esencial para nosotros, ¿sabes? La comida mexicana está considerada como patrimonio cultural de la UNESCO. Es imposible de olvidar. Hace 4 años que vine, empecé a probar varios restaurantes, pero ay, no me convencían. Yo quería comer, ¿sabes? Mis enchiladas, mis chilaquiles, algo pues, de mi país, pero pues es muy difícil encontrar aquí. Pero la comida mexicana no la puedo olvidar y no la cambio por nada. Los coreanos tienen una palabra que es matchi, que es como la casa del sabor. A esos son los lugares a los que más les gusta ir. Y esos generalmente los puedes encontrar entre callecitas. No están como hacia la vista. Y puedes encontrar restaurantes que ya tienen más de 100 años de antigüedad y que venden como si fuera esa temporada. Una de las cosas que me llamó mucho la atención fue poder encontrar lo tradicional con lo moderno en este mismo país. Si uno visita lugares como Dongdaemun, lugares como Gwanghwamun, donde están los palacios, uno los puede encontrar junto con los edificios actuales, los palacios. Y es algo que jamás en mi vida me imaginé que podría ver. Y lo llegué a ver aquí en Corea.
México, los edificios, su forma de vivir es muy futurista. Y entre cada paisaje futurista tienen sus palacios, tienen sus pequeños templos budistas. El año pasado, en octubre, mi mamá tuvo la oportunidad de venir aquí a Corea. Pero no fue cualquier visita. Mi mamá apareció en un programa de televisión donde reunían a 6 señoras extranjeras y las hacían cocinar su comida de cada país y abrir un restaurante aquí en Corea. Y me dicen, bueno, queremos hacer una llamada con tu mamá. Y entonces le hicieron una pregunta a mi mamá. Yo creo que esa fue la pregunta clave para que mi mamá viniese aquí. Vas a estar pues 2 semanas, ¿no? Separada de mi papá, básicamente. ¿Cómo te sientes al respecto? Sí, les di una risa que mi mamá fue como, ¡sí, al fin! Esta señora tiene el suyo, entonces la trajeron a mi mamá. Pues primero se me hizo enorme el aeropuerto. Yo no sé si era enorme o eran mis nervios, pero a mí se me hizo enorme el aeropuerto, ¿no? Ese día llegó Cristian nada más al saludarme, que fue cuando lo vi. Entonces, pues, me trataron muy bien, muy lindas y ya, directo a la grabación. Pali, pali, como dicen allá. Estaban una señora de Francia, de Bélgica, una más de Latinoamérica, Hungría. Tenían que vivir juntas. Y ese era el gran problema, porque vienen de culturas diferentes y aparte, como ya tienen más edad, ya sus costumbres están muy arraigadas. La llevaron a vestirse con la ropa tradicional, el hanbok. La llevaron a templos, palacios y todo lo demás. Mi mamá estaba fascinada. Fue muy bonito, ¿no? Fue una experiencia que yo no me imaginaba vivir y con mi hijo, pero fue muy bonito. Mi mamá en un programa de televisión en Corea. Y luego ya termina la grabación y yo ya le había pedido a la producción la fecha de regreso, me la ampliaran para que mi mamá pudiese estar conmigo un mes. Moni, ¿dónde estás? Aquí. En el Templo Yeongun. Templo Yeongun en Busan. Exacto, en Busan. Es bonito, ¿no? Es bonito porque siento que pude relacionarme con mi mamá de una manera que no me había podido relacionar jamás. ¿Y te gusta? Mucho, ¿sí? Está muy bonito. Qué bueno. Y entonces pude conocer a Odette. Mi mamá se llama Odette. Hasta antes de irme a trabajar a la mina, la había visto solamente con mi mamá. Y en Corea, pues conocí a Odette. Fue una experiencia tan bonita porque me hice mucho más cercano a ella, yo sentí. Me encantaría que todas las personas en el mundo pudiesen tener ese tipo de experiencia. Conocer a la verdadera persona que les dio la vida. Pues bueno, ahorita me encuentro en DMC, es Digital Media City en inglés, y es como la ciudad digital de los medios. Pues aquí se concentran la mayoría de las televisoras en Corea del Sur. Las más famosas, KBS, NBC, SBS, YTN, Channel A. Aquí fue precisamente donde vine a hacer
mi primera entrevista para el programa de debate. Y pues es un lugar que me trae muchísimos recuerdos porque pues es un lugar por el que he pasado y pasado durante pues ya prácticamente 3 años de estar apareciendo en las televisoras. Y pues bueno, está llena de esta arquitectura moderna que siempre me ha fascinado a mí. Para donde voltee uno, tiene unos edificios increíbles y de una forma bastante particular. Cuando así tengo un poquito de tiempo libre, como aquí está cerca de donde estoy viviendo, pues vengo a pasear un rato y como está amplio y todo, pues sirve como para momentos de relajación también. Después de trabajar, me paseo por estas calles, veo a la gente, visito algunos restaurantes y incluso en esta sección se pueden encontrar pues bastante personas famosas que están, pues ya sabes, ¿no?, grabando su programa o viniendo a cantar o etcétera. Es una zona que definitivamente tienen que visitar si vienen aquí. No está considerada como un destino turístico, pero me gustaría que la gente viniera mucho aquí porque es algo que es difícil de ver en México, estos aspectos modernos y de las televisoras y todo eso. Es, yo creo que un buen lugar para visitar. O sea, a veces tienen este tipo de esculturas que no sé qué es. Me imagino que es como una antena porque pues es una televisora, me imagino que es como una especie de antena. Pero sí tienen estas como figuras bastante abstractas que a veces me pregunto qué son. Pero pues está muy padre también para venirse a tomar fotos porque tienen mucha variedad. Vamos a cruzar la calle. Aquí en Corea los niños chiquitos cuando cruzan la calle les dicen que crucen con la mano hacia arriba. Es como de seguridad, sí. Así con la mano hacia arriba. Entonces los carros que van pasando saben que va un niño cruzando por si no se llega a ver. Entonces les dicen que así crucen con la mano. Entonces aquí en Corea puedes ver a niñitos chiquitos cruzando con la mano hacia arriba. Tiernos, tiernos, hermosos. Esta es la zona de MBC, la televisora MBC. Aquí esta es su tienda. Y ahí tiene como un pequeño centro comercial y al lado está la televisora. O sea, tiene una extensión territorial grandísima. Generalmente esta zona hay más oficinas que viviendas. Entonces, después de la hora de salida de las oficinas, que es como a las 5 o 6 de la tarde aquí en Corea, ya no hay ni un alma. Y los restaurantes también cierran temprano por lo mismo. Entonces, si quieren venir cuando no hay gente, les recomiendo venir en la tarde. Si quieren venir cuando hay un ambiente así, pues con un poco más activo, les recomiendo venir en la mañanita. Es una escultura que sale mucho en televisión. Las figuras que están como en espejo así, tocándose su mano. Y este es como el centro, la explanada principal de TMC. Y bueno, pues aquí pueden ver que a donde mires, hay televisoras aquí. En ocasiones traen al público para los programas y generalmente invitan, no sé, a niños de escuelas, así en grupo, y los traen aquí a los estudios para que puedan ver cómo se graba un programa y todo. Y pues es una bonita experiencia para ellos también. Así vienen a visitar en grupo, a tomarse fotos. Otros recuerdos que tengo, ve nomás, es una antorcha olímpica. El año pasado, en el 2018, tuvimos los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Pyeongchang. Y un año antes de que empezaran estos Juegos Olímpicos, yo estaba hablando con el representante de la empresa y pues entre de los eventos que hacen en las Olimpiadas tienen el relay de la antorcha. Y pues no habrá un espacio para mí para que pueda así como sea unos 10 metros, ¿no?, cargar la antorcha. Y
pues no sé cómo le hizo, pero me consiguió que pudiera yo portar la antorcha olímpica aquí en Seúl. O sea, no tuve ni siquiera que ir a otro estado, fue aquí mismo en Seúl. Y te dan un entrenamiento para portar la antorcha, ¿sí? Porque tiene su chiste, no nada más es cargarla. Como es un relay, tienes que pasar el fuego a la otra antorcha. Entonces también nos enseñaron cómo pasar el fuego a la otra antorcha. No la puedes pasar así, tienen que ponerse las dos antorchas así como en forma de triángulo. ¡Fum! Se pasa el fuego. Entonces tienes que hacer varias poses, me dijeron. ¿Qué tipo de poses? Pues no sé, pues puedes hacernos, por ejemplo, el esquí, o puedes levantarla así como la Estatua de la Libertad, o puedes bailar. En ese entonces estaba de moda Despacito. Y los coreanos, ¡sí, por favor! ¡Báilanos Despacito! Y yo, no, pero era broma. ¡No nos bailas Despacito! ¡Despacito! ¡Yeah! ¡Despacito! ¡Paso! ¡Ah, Despacito! ¡Despacito! ¡Despacito, yeah! Digo, es un evento feliz, es un evento alegre, ¿no? O sea, es una fiesta, hay que bailar. Obviamente sí tiene su seriedad, pero también ellos lo que quieren no era esa seriedad, no era como que ir cargándola simplemente así, era como expresarse, ¿no? De cualquier manera, no importa. Y pues es como fui a bailar, ¿no? Como llegué a bailar. Ya que termina, nos llevan otra vez al auditorio. Entonces te la ponen así en un escritorio, es como de, bueno, la puedes comprar o la puedes dejar. Pues mira, ya la tengo aquí. Pero es que es tan bonito, o sea, me gusta verla. ¿Cuándo voy a yo otra vez a portar una antorcha olímpica? O sea, pude hacer algo que incluso los coreanos difícilmente pueden hacer. Te digo la verdad, para mí, Cristian es un mexicano ejemplar. Es mi sueño mexicano. Él representa a una nueva generación que está abierta al mundo y que no va hacia donde normalmente vamos los mexicanos, que es hacia Estados Unidos. Es un hombre con visión, un hombre humilde, un hombre de trabajo, un hombre que se prepara. Es de lo mejor que tenemos en este país, es un ejemplo para las nuevas generaciones. Pues está haciendo muchas cosas bonitas y cosas que a él le gustan y cosas que le interesan. Y la verdad, pues le está dando unos resultados que nunca nos imaginamos increíbles y que yo creo que se los merece. Pues bueno, durante mi tiempo aquí trabajando en Corea he tenido la dicha, el honor de ser embajador de varias fundaciones, de varios eventos, de varios movimientos. Entre ellos están la Fundación de Cultura de Seúl. También fui embajador de la Feria de Cultura Internacional. Fui embajador de la película de Coco. Fui embajador del hanbok, que es la ropa tradicional coreana. Fui el embajador del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo de Corea del Sur. En 2018 fui portador de la antorcha olímpica de los Juegos de Pyeongchang 2018 de invierno. También fui el embajador de la Copa Internacional de Fútbol en Suwon. Y también fui el embajador de las oficinas de inmigración en Seúl. Eso es actualmente. En 2018 recibí una placa de reconocimiento por parte de la embajada en un evento de la independencia que hicieron. Es bonito. Conlleva una responsabilidad, claro. En el momento en que tú te haces embajador de algún movimiento, tienes que amar. Amar lo que estás promocionando, amar lo que estás siendo embajador. Y pues es bonito que te reconozcan después de un tiempo tu labor. Y no solo los que están en Corea, los que están en México y los que quieren realizar algo más grande, yo les recomendaría sí tener como esta base de honor, que es como yo le llamo, porque al final es lo que te va a diferenciar de las otras personas.
Yo sé que muchos chicos y chicas, ¿no?, tienen su sueño de venir a Corea, o tal vez no a Corea, tal vez a otra parte del mundo. Yo cuando quería venir a Corea, siempre me comparaba con otras personas que o estaban por venir o ya habían venido, y ahí está el error. Si tú sigues a otra persona, si tú sigues la trayectoria de otra persona, esa trayectoria estaba ajustada para esa persona. ¿Quién se hubiera imaginado que yo me iba a ir a una mina de cobre a trabajar un año y luego iba a venir a Corea, iba a trabajar como maestro de español, después me iba a meter al mundo del entretenimiento? Es un camino que nadie se lo hubiera imaginado. Y es el camino que yo me estoy creando y tengo que confiar en mí. Tú también confía en ti y crea tu propio camino. No sigas el de alguien más. Ese sería el consejo que les podría dar. Yo, pues aquí en Corea, mi objetivo es volverme como un puente, ¿sabes? Como un puente entre ambas naciones de conexión. Y pues tengo varios proyectos, ¿no?, y objetivos a nivel personal. Uno de ellos es que en un futuro, ¿por qué no?, ¿no?, poder volverme pues embajador de México aquí en Corea. Eso sería para mí fenomenal, claro. Todavía falta mucho tiempo, tengo más que aprender, tengo que estudiar mucho más, ¿no? Pero sí, es uno de los objetivos que también estoy pensando y que ojalá algún día se cumpla. Mi hijita de 5 años, Odette, y mi bebé, ya 9 meses, ya está a punto de nacer el bebé. Todavía no sabemos si va a ser niño o si va a ser niña. Y ahorita mi mamita, ahorita lo presentará al gran Cristian Burgos. ¡Tan! ¡Hola! ¡Un año de edad! Mira, Bonficio, un año de edad. A ver, báilale. ¡Tacatán, catatán, 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 catatán! ¡Qué dura, mira! ¡A ver, besito! ¡Beso, beso! ¡Dale un besito! ¡Dale un besito! ¡Oh! ¡Bravo! ¡Qué bárbaros! ¡Son buenísimos! Cristian Chamel Burgos Atala, 8 años. Hoy es el primer día de clases. Mi nombre es Cristian Chamel Burgos Atala. Tenía años y además yo era el Cristian Burgos, el auténtico. Corea es un país maravilloso, un país que me ha dado mucho, más de lo que podía haber imaginado. Y aún me falta mucho por recorrer. Espero que a ti también la vida te lleve a donde quieres estar y alcances las metas que te propongas. Nunca te rindas, ponte siempre nuevas metas y busca nuevos horizontes.
Pues sí, pues para mí ha sido pues una aventura vivir aquí. Y pues todo está plasmado en este lugar, ¿no? Y pueden venir aquí en Corea. Tal vez en Corea mi casa no es tu casa, pero mi casa sí es su casa. Eso siempre. Sí, mi cultura arraigada la traigo, entonces se acabó. Pero bueno, espero la hayan disfrutado.